Esta carta, como ya lo mencionaron anteriormente, abarca cuatro desafíos, cuatro acciones que van a ser fundamentales que no quitemos el dedo del renglón. Tenemos que reglamentar, sí, tenemos que hacer muchas estrategias, pero estas cuatro acciones se centran en la educación ambiental y en hacer una estrategia transversal que nos permita dar seguimiento y cumplimiento en estas administraciones, pero también en el compromiso de las administraciones futuras, de las áreas naturales, de la conservación de la biodiversidad y del saneamiento de los ríos.